Saludos mis apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. El día de hoy estaremos comenzando una serie de estudios basados en el libro de Apocalipsis y estaremos estudiando las siete estrellas en la mano de nuestro Señor Jesucristo que viene en el libro de el Apocalipsis, por lo cual los vamos a invitar a que nos acompañen durante esta transmisión y que juntos podamos estudiar a qué se refiere las sagradas escrituras cuando dice que en la mano derecha hay siete estrellas. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen durante esta transmisión y que juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a colocarnos de rodillas, de antemano les damos las gracias por darse cita en este lugar y este servidor aquí se colocará de rodillas para que juntos podamos estudiar este precioso y hermoso libro de el Apocalipsis. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos de rodillas, mi Dios, delante de tu presencia, para suplicarte que nos dirijas en el estudio de tu palabra, para que nos hagas sentir ese gozo, esa alegría de saber que te podemos encontrar ahí en el libro de el Apocalipsis. Te ruego y te suplico que lo que vamos a estudiar el día de hoy nos dé fuerza, esperanza, consuelo de saber que tu verdad siempre triunfará a través de tus mensajeros, a través de tus discípulos, a través de tus verdaderos maestros a los cuales llevas en la mano derecha. Te ruego y te suplico también por cada uno de mis hermanos que estarán escuchando esta presentación, que juntos vayamos a la fuente infinita de sabiduría y conocimiento para que juntos podamos alcanzarla. Así pues, mi Dios, dirígenos en el estudio de tu palabra, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Así que nosotros vamos a estar aquí acompañándolos a cada uno de ustedes por estos medios de comunicación para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar leyendo lo que la Biblia nos menciona en el libro de El Apocalipsis. Y para eso vamos a ir a la palabra de el Señor. Estaremos usando la Biblia Reina Valera Gómez del 2010. Y nos dice la palabra de nuestro Dios acerca de este precioso libro, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando nosotros vamos y comentamos este versículo de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3, encontraremos en el libro de evento de los últimos días hablándonos de estos preciosos libros especialmente el libro de daniel y el libro de el apocalipsis iremos a buscar un comentario de la mensajera de el señor que nos dice miren lo que nos dice la pluma inspirada y dice aquí hablando de el libro de Daniel y el Apocalipsis dice estudiense especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios especialmente Daniel y el Apocalipsis Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Así que encontramos una exhortación, una invitación para que leamos el libro de Daniel y del Apocalipsis. Y luego nos menciona en el libro de palabras de vida del gran maestro donde se nos dice el último libro del Nuevo Testamento que es el libro de Apocalipsis está lleno de verdades que necesitamos entender también nos dice en la página 17 de evento de los últimos días Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora, el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Aquí encontramos nuevamente que se nos hace la invitación para que estudiemos el último libro del Nuevo Testamento que es el libro de El Apocalipsis y nuevamente en joya de los testimonios encontramos que se nos dice los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor nos hace la invitación para que juntos estudiemos el libro de el Apocalipsis. Y por eso en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3 Dice que hay una bienaventuranza, hay algo especial para los que estudian el libro de el Apocalipsis y encontraremos que en el libro de el Apocalipsis hay muchas cosas reveladas, reveladas como dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio en el capítulo 29 y el versículo 29. Muchos de ustedes ya conocen estos versículos que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. En el libro de El Apocalipsis encontraremos muchas cosas reveladas, pero también encontraremos muchas cosas secretas que no nos las ha revelado Dios. Por ejemplo, les coloco las cosas que no nos ha revelado Dios. Una de ellas es que Dios no nos ha revelado el día y la hora de su venida. Aún así, algunos quieran encontrar en el Apocalipsis algo que Dios ha ocultado a los ojos de los hombres, como el día, la hora y el mes y el año de la segunda venida del Hijo de Dios. Otra cosa que Dios no nos ha revelado en el apocalipsis es el tiempo de el cierre de la gracia eso tampoco lo vamos a encontrar en el libro de el apocalipsis tampoco vamos a encontrar el día, la hora, el mes o el año en que se promulgará la ley dominical. Eso también ha quedado oculto a nuestros ojos. De igual manera, tampoco se nos ha revelado el día, el mes e incluso el año o la hora en que el Señor... Dará en todo su esplendor la lluvia tardía que va a ser derramada en todo el mundo. Eso tampoco se nos ha revelado. Decía el profeta Moisés: Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y aquí encontramos nosotros, por ejemplo, que ya hubo en el pasado algunos que quisieron utilizar el libro de el Apocalipsis para encontrar ciertas fechas para los eventos futuros. Y miren lo que nos va a decir esta cita inspirada de la mensajera de el Señor hablando de las cosas secretas y de las cosas reveladas que Dios le dio a su pueblo y que hay muchas cosas que van a ocurrir en el futuro y están reveladas para el pueblo de Dios en el libro del Apocalipsis, pero hay muchas cosas secretas también que dios no nos ha revelado y aquí leeremos unas citas acerca de lo provechoso que puede ser el libro de el apocalipsis y también las grandes confusiones que algunos proclamarán desde los púlpitos usando el libro de el apocalipsis miren lo que dice la mensajera del señor Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Por eso les decía, hermanos, que esa fecha que algunos colocan para la venida del Hijo de Dios no la vamos a encontrar en la Biblia, ni mucho menos en el libro del Apocalipsis. Y sigue diciendo la mensajera del Señor. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas. Y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Sigue diciendo la mensajera del Señor en esta cita donde dice... Los que tan presuntuosamente predican una fecha definida, al hacerlo, satisfacen al adversario de las almas, porque promueven más que la incredulidad que el cristianismo. Mediante textos de las escrituras erróneamente interpretados, presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría, pero sus fracasos demuestran que son falsos profetas, que no interpretan correctamente el lenguaje de la inspiración. La palabra de Dios es verdad y certidumbre, pero los hombres han pervertido su significado. Esos errores han desprestigiado la verdad de Dios para estos últimos días. Los ministros de todas las denominaciones ridiculizan a los adventistas. Sin embargo, los siervos de Dios no deben callar. Noten que aquí encontramos, hermanos, que la mensajera del Señor nos está diciendo claramente que algunos van a torcer las escrituras, incluyendo el libro del Apocalipsis, para colocar ciertas fechas definidas para ciertos eventos proféticos. Y uno de los libros que más se utiliza para colocar esas teorías humanas, esas enseñanzas erróneas, esas doctrinas de hombres, va a ser el libro del Apocalipsis. La Biblia nos dice que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios y hay cosas que Él nos permitió que nos sean reveladas. Por eso... Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el Señor Jesús nos exhortó a que tuviéramos cuidados de los falsos profetas. Y muchos falsos profetas han tergiversado las escrituras, especialmente el libro del Apocalipsis. Mateo 24 y el versículo 4, el Señor Jesús dijo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjense qué solemne advertencia nos hace el Señor para que tengamos cuidados de nuestras propias almas de no ser engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre. Noten que van a usar los púlpitos, se van a llamar adventistas, como dice la cita, van a proclamar tiempos definidos en base al libro del Apocalipsis, pero ya la mensajera del Señor dijo que son falsos profetas. Ella lo menciona aquí, pero sus fracasos demuestran que son falsos profetas. Ahora, sigue diciendo la mensajera del Señor. Los que creen que deben predicar una fecha definida a fin de causar impresión sobre la gente, no actúan de acuerdo con el debido punto de vista. Los sentimientos de los oyentes se pueden conmover y despertarse sus temores pero no obran basados en buenos principios se crea excitación y cuando pasa la fecha como ha sucedido repetidas veces los que se conmovieron por la proximidad de la misma recaen en la frialdad las tinieblas y el pecado y es casi imposible despertar su conciencia sin recurrir a alguna gran excitación. Por eso les decía, mis queridos hermanos, que aunque el Señor nos ha dicho que debemos de estudiar el libro del Apocalipsis en compañía del libro de Daniel, debemos de tener cuidado, sumo cuidado, de no malinterpretar el libro del Apocalipsis. Especialmente el tratar de buscar una fecha definida, ya sea para el cierre de la gracia, ya sea para la segunda venida de Jesús, ya sea para colocarle un día, un mes, un año a la ley dominical o inclusive, ya sea colocarle un día, un mes o un año para el comienzo del juicio de los vivos o de el cierre del juicio de los vivos. Vuelvo a repetirles: hay cosas secretas que el Señor no nos ha revelado, y hay otras que el Señor nos ha revelado. Ahora miren cómo termina la cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 302 a la 303 que es la cita que hemos estado compartiendo con ustedes. Dice la mensajera del Señor, los hombres rechazarán en nuestra época el solemne mensaje de amonestación como lo rechazaron en el tiempo de Noé. Se referirán a esos falsos maestros que predijeron el acontecimiento y citaron la fecha definida, y dirán que no tienen más fe en nuestra advertencia que en la de ellos. Tal es la actitud del de mundo. Noten lo que es lo que dice la mensajera del Señor y a lo que va a llevar el simple hecho de estar continuamente buscando fechas para el cierre del juicio de los vivos, buscando fechas para la ley dominical, buscando fechas para la venida de Jesús, buscando fechas para el cierre de la gracia, cuando estamos mirando que lo que es encontraremos en el libro del Apocalipsis son señales y acontecimientos que nos marcarán el tiempo de estos eventos tan solemnes. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. Sigue diciendo la mensajera del Señor, si avanzáramos en conocimiento espiritual, Veríamos que la verdad se desarrolla y expande en ciertos aspectos en que poco hemos soñado, pero nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas nunca más habrá un mensaje para el pueblo de dios que se base en el tiempo no hemos de saber el tiempo definido ya sea del derramamiento del espíritu santo o de la venida de cristo eso es lo que menciona la mensajera del señor en mensajes selectos tomo uno página 220. Y la mensajera del Señor es bien clara en los argumentos que ella ha presentado. E inclusive ella nos sigue diciendo que siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. Miren qué claro habla la mensajera del Señor, donde dice que aún en nuestro tiempo y aún en el futuro ser surgirán y seguirán surgiendo hombres que van a correr con un mensaje, que tienen un tiempo definido, que conocen los tiempos exactos para ciertos eventos proféticos, cuando la mensajera del Señor nos acaba de advertir que ya no hay tiempo. Tiempos definidos para nuestro tiempo. Y miren lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 83. Y estamos colocando este contexto porque en el estudio que estaremos dando el día de hoy, ¿quiénes son estas siete estrellas que están en la mano derecha? de nuestro Señor Jesucristo van a ser y son ministros que Dios está guiando, que el Hijo nuestro Señor Jesucristo los está enviando y que están llenos del Espíritu Santo, pero que estos hombres guiados por la deidad, guiados por la divinidad, no van a correr con fechas para ciertos eventos, sino que van a quedarse con las cosas. Cosas reveladas que Dios les ha dado y se van a mantener al margen de no declarar lo que Dios no les ha dado que digan. Y esa es la gran diferencia de los hombres que están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que ella dice: declararé definidamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituadas celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tinieblas. Entonces, declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Noten lo que está diciendo ahí, hermanos. Sigue diciendo en Manuscript Release el tomo 20, página 270 de 1888. Nuestra posición ha sido de esperar y velar. Sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar, el fin, entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Bien clara que es la mensajera del Señor. Y ahora. Para ir finalizando esta introducción de la diferencia que podemos encontrar en el libro del Apocalipsis y lo que no vamos a encontrar ahí, dice la mensajera, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después del lapso de Apocalipsis 10, versículos 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844 no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Y esa cita la encontramos en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 982 de 1900. Y esta cita me gusta, la de primeros escritos, donde dice, el Señor me ha mostrado. Que el mensaje del tercer ángel debe progresar y proclamarse a los dispersos hijos del Señor. Y ahora miren lo que no necesita ni debe tener los mensajes de los tres ángeles y que no pueden predicar los que predican el mensaje de los tres ángeles. Miren lo que dice. Pero que no ha de depender de una fecha. Vi que algunos eran presa de un entusiasmo falso, producido por la predicación referente a fechas. Pero el mensaje del tercer ángel es más fuerte de lo que puede serlo el anuncio de tales fechas. Noten qué claro es la mensajera del Señor. Por eso es que nunca encontraremos nosotros en ningún testimonio del profeta un mes, un día, una hora o un año para ciertos eventos que hoy en día los falsos profetas, los falsos maestros sí proclaman. Y aquí nos está diciendo... El don de profecías que el mensaje de los tres ángeles no necesita de fechas definidas para su proclamación. Los que hagan tales obras son instrumentos del adversario, el diablo. No lo digo yo, lo dice el don de profecía. Y yo prefiero quedarme con lo que dice el don de profecía que a mil teorías inventadas por hombres que no han sido enviados por Dios y que no están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, primeros escritos, páginas 75 y 76, vi que este mensaje, el de los tres ángeles, puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita fechas para fortalecerse, que avanzará con gran poder, hará su obra y será abreviado con justicia. Por eso les decía, hermanos, que la mensajera del Señor, quien la encontramos simbolizada en Apocalipsis capítulo 1 por Juan, su siervo, siervo del Señor Jesucristo. Juan tenía el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué era lo que tenía Juan? Bueno, la Biblia nos va a decir en Apocalipsis capítulo 19 lo que Juan tenía. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10. Dice Juan, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sí, mis amados hermanos. Juan tenía el don del espíritu de la profecía. Por eso es que Juan era un profeta. Y ahora Dios se manifestó en ese don. A través de la mensajera del Señor, su sierva, la pluma inspirada, la hermana Elena G. de White, dándole ese don para que guiara a una iglesia, para que guiara a un pueblo hasta que entre a la Canaán celestial. Y acabamos de leer en sus advertencias que se levantarán falsos maestros, falsos pastores, falsos guías, que. A través del libro del Apocalipsis van a colocar fechas, fechas definidas como hora, día, mes o años, como hemos mirado no solamente para la segunda venida, sino para el cierre de la gracia, para el juicio de los vivos, para cuando va a caer la lluvia tardía, para cuando va a venir la ley dominical nacional, cuando va a venir la ley dominical mundial, cuando van a caer las plagas, cuando va a ser el tiempo de angustia. Bueno, se han levantado infinidad de falsos pastores conociendo lo que Dios no ha revelado en sus escrituras. Ahora vamos a mirar el gran contraste entre los que se han levantado con un falso mensaje y los que están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Dice. El libro de El Apocalipsis, como lo miramos ahí, estamos utilizando la Reina Valera Gómez 2010. Dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estamos mirando que Juan nos está hablando de un tiempo que está cerca, pero Juan no está colocando ni día, ni mes, ni año para eventos que Dios no le reveló ni a Juan, ni a la mensajera del Señor, ni mucho menos a nosotros. Y en el versículo 4 nos dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son estos siete espíritus que menciona la palabra de nuestro Dios a través de Juan su siervo? Pues vamos a mirar quiénes son. Y miren lo que nos va a decir, y utilizaremos el comentario de Daniel y el Apocalipsis de 1897 por el pastor Urias Smith. Miren lo que nos dice acerca de quiénes son estos siete espíritus. Siete iglesias. De nuevo, Juan, mirando a la dispensación cristiana vio solo siete candeleros representando siete iglesias, en medio de las cuales estaba de pie el Hijo del Hombre. La posición del Hijo del Hombre en medio de ellas debe denotar su presencia con ella, su vigilancia sobre ellas y su escrutinio minucioso de todas sus obras. Pero, ¿se da cuenta de que solo hay siete iglesias individuales en esta dispensación? ¿No podemos concluir que esta escena representa su posición en referencia a todas sus iglesias durante la era evangélica? Y ahora miren lo que dice. Entonces, ¿por qué solo se menciona siete? El siete... Tal y como se utiliza en las escrituras, es un número que denota plenitud y totalidad. Así que encontramos que el número siete simboliza plenitud y totalidad. Ahí hay siete iglesias y también hay siete espíritus. Eso denota plenitud y totalidad. La Biblia nos habla de siete trompetas, de siete sellos, de siete plagas. La Biblia nos habla de siete tiempos. Y encontramos muchas veces repetido el número siete. Pero miren hacia dónde nos va a dirigir este siete. El siete tal. Y como se utiliza en las escrituras, es un número que denota plenitud y totalidad, siendo sin duda una especie de monumento de los grandes hechos de los primeros siete días del tiempo que dieron al mundo el ciclo semanal todavía utilizado, como las siete estrellas, los siete candelabros deben denotar la totalidad de las cosas que representan. Toda la iglesia evangélica en siete divisiones o periodos debe ser simbolizada por ellas y por lo tanto las siete iglesias deben ser aplicadas de la misma manera. Encontramos pues mis queridos hermanos que el número siete Simboliza totalidad, simboliza plenitud. Y cuando hablamos de siete iglesias, estamos hablando de los siete periodos de la era cristiana. Sí, los siete periodos de la era cristiana. Pero encontramos también ahí, en ese versículo mismo, que hay siete espíritus. Miren lo que nos sigue diciendo, hablando de las siete iglesias aún, para que si está tomando nota y si está tomando estos apuntes, miren ahora lo que dice la mensajera del Señor. Y esta cita ahora se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles. Dice la mensajera del Señor. Siete iglesias. Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que iba a ser revelado. Noten que por eso les decía, mis queridos hermanos, que hay cosas reveladas que Dios nos ha dado, pero hay cosas que Dios, por el bien de la humanidad, por el bien de la iglesia, por el bien del pueblo, Dios no nos ha revelado. Sin embargo, las siete iglesias se pueden conocer en sus tiempos y sazones. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles. Escribe, dice aquí, fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves. Le mandó. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Yo soy el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son... Las siete iglesias. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número siete indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Encontramos pues, hermanos, que aquí está el número 7 y ya el testimonio nos ha dicho, Quiénes son esas siete estrellas que están en la mano de Cristo. Y también nos va a decir quiénes son los siete espíritus. Miren lo que dice el libro de Daniel y Apocalipsis del pastor Urias Smith de 1897. Los siete espíritus. Esta expresión probablemente no hace referencia a los ángeles, sino al Espíritu de Dios. Es una de las fuentes desde que es una de las fuentes desde las que se invoca la gracia y la paz para la iglesia sobre el interesante tema de los siete espíritus. Comenta, es decir, del Espíritu Santo denominado los siete Espíritus. Entonces ahí encontramos, hermanos, que estos siete Espíritus es el Espíritu Santo. Por eso es que ahí en Apocalipsis 1. Encontramos a la deidad, encontramos a la divinidad, encontramos a Dios Padre, encontramos a Dios Hijo y encontramos a el Espíritu Santo, simbolizado por estos siete espíritus. Y encontramos que la deidad está en control de las siete iglesias que la deidad está en íntima comunión con las siete iglesias. Encontramos que la divinidad está el control de los eventos por venir. Y que sí, esos eventos por venir se los ha revelado hasta donde se le ha permitido conocer al hombre. Lo que va a ocurrir en cada periodo de las siete iglesias. Miren lo que nos comenta. Acerca de el versículo 20. Dice el misterio de las siete iglesias que has visto en mi diestra. Y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles. De las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Aquí encontramos, pues, quiénes son las siete estrellas que están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Son los ángeles que van a las siete iglesias. ¿Y quiénes son estos ángeles que van a las siete iglesias? Vamos a dejar que el testimonio nos diga quiénes son estos ángeles que van a dar el mensaje en las siete iglesias. Dice aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, siete estrellas. El que tiene las siete estrellas en su diestra dice estas cosas. Apocalipsis 2.1. Esta, dice aquí, estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección, las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Así es con sus ministros, son instrumentos en sus manos. Y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por, por medio del poder divino. Por medio de ellos, por los ministros de Dios que están en su mano derecha. Esos ministros de Dios que se acatan a lo que Dios les ha revelado. No como miramos al principio de esos falsos ministros que se aventuran a crear teorías que se aventuran a colocar fechas, que se aventuran a colocar día, hora, mes y años para eventos proféticos que Dios no nos ha revelado. Esos son falsos ministros que no están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo, mientras que los que están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo van a revelar lo que Dios les ha revelado, pero no se van a aventurar a levantar teorías humanas, ni se van a aventurar a ir y salir a proclamar un mensaje que Dios no les ha enviado. Los que salen y se apresuran a dar un mensaje que Dios no les ha dado, como leímos al comienzo, dice la mensajera del Señor que son falsos maestros, son maestros de Satanás, son guiados por el espíritu de Satanás, no por el espíritu de Dios. Por eso es que debemos de tener cuidado, porque ya la Biblia nos había dicho mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que no porque se use la palabra de Dios y no porque se use un púlpito, o como dijo la mensajera del Señor, no porque se llamen adventistas, quiere decir que ya está siendo guiado por Dios. Ya miramos que en el pasado hubieron hombres que se atrevieron a salir a dar un mensaje que Dios no los había enviado a que dieran. Y sin embargo, eran adventistas, guardaban el sábado, predicaban desde los púlpitos de las iglesias adventistas. Sin embargo, la mensajera del Señor dice que eran falsos maestros, maestros del error y del engaño. A diferencia de estos maestros que están en, el, en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí acerca de estos ministros de Dios. Por medio de ellos, de los ministros de Dios, los que están en su mano derecha, se difunde la luz del Salvador quien ha de ser su eficiencia. Si tan solo miraran a Él, como Él miraba al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. Miren qué más sigue diciendo, hablando de... Apocalipsis 1.16 dice, y tenía en su diestra, en su mano derecha, siete estrellas, y de su boca salió una espada aguda de dos filos, la palabra de Dios, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es nuestro Señor Jesucristo quien les va a dar el entendimiento. Para las escrituras. Miren lo que dice en el libro Edificación del Carácter, página 75. En su mano hay siete estrellas que representan los ministros de las iglesias. Sí, mis amados hermanos. En cada una de las iglesias que el Señor levantó. Encontraremos, por ejemplo, había ministros en la iglesia de Éfeso. Había ministros de Dios en la iglesia de Esmirna, había ministros de Dios en la iglesia de Pérgamo, había ministros de Dios en la iglesia de Tiatira, como también en la iglesia de Sardis, como también en la iglesia de Filadelfia y como también va a haberlo en la iglesia de Laodicea. Pero son ministros, como dice aquí, ministros que Dios ha enviado. Miren lo que sigue diciendo la mensajera. En su mano hay siete estrellas que representan los ministros de las iglesias. De su boca sale una aguda espada de doble filo, emblema del poder de su palabra. Juan, que tanto amaba a su Señor, que se había adherido tan firmemente a la verdad pese a la prisión, los azotes y la muerte que lo amenazaba, no puede soportar la excelente gloria de la presencia de Cristo y cae a tierra como herido de muerte. Jesús entonces coloca su mano sobre el cuerpo postrado de su siervo diciendo, no temas, Juan. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Sí, mis hermanos, Juan fue un representante de la iglesia de... Éfeso fue un representante de los ministros de la iglesia de Éfeso. Y sí, nuestro Señor Jesucristo, el amado y divino Salvador, lo llevaba en su mano. Juan, siendo un profeta de Dios, teniendo el don de profecía, dándole Dios ese don para escribir las cosas que han de suceder después de estas, no se atrevió a escribir teorías humanas, no se atrevió a colocar fechas para ciertos eventos en relación a los tiempos de la iglesia de la Odisea, ni la mensajera del Señor quien tenía el don de profecía, el espíritu de profecía que Dios le dio, en su don no se atrevió tampoco a hacer cálculos proféticos para ciertos eventos, sino que se mantuvo al margen de lo que Dios le reveló, como decía Deuteronomio 29-29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas nos pertenecen a nosotros. Sí, hay cosas que nos fueron reveladas, pero hay otras que no. Miren qué más sigue diciendo para ir finalizando nuestro estudio de el libro del Apocalipsis en el capítulo 1. Miren lo que dice. ¿Quiénes son estas siete estrellas que están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo? Esto se escribió en la Review Angeral del 31 de mayo de 1887. Dice la mensajera del Señor, las siete estrellas en la mano, aquí los ministros de la justicia están simbolizados por las siete estrellas. Son ministros de justicia, sí. Son esos hombres y mujeres que viven bajo el mensaje de la justificación por la fe. Son hombres rectos. Hombres humildes, hombres que no se atreven a añadirle ni quitarle a la palabra de Dios, hombres que se mantienen fieles a Dios como la brújula al polo, hombres que se mantienen al margen de lo que Dios ha revelado y no entran en especulaciones humanas para salir y declarar lo que Dios no ha revelado. Se les llama ministros de justicia y están simbolizados por las siete estrellas. Y miren qué hermoso hermanos. Y aquí viene un llamado para ti y viene un llamado para mí. Ese mismo Señor Jesús que lleva en su mano estas siete estrellas y que le dijo a Juan, mira Juan. No temas, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el que estuve muerto y ahora vivo y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Mira Juan, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú te mantienes en mi justicia, yo te cuidaré, yo te protegeré, yo te daré mi mensaje, esa espada aguda. Pero debes de tener cuidado, Juan, de no entrar en teorías humanas. Y Juan, quien fue un ministro de la iglesia de Éfeso, estuvo al cuidado de nuestro Señor Jesucristo. E inclusive, aún, cuando fue arrojado a una olla de aceite hirviendo, los testimonios muestran como evidencia del cuidado de Dios, que cuando fue arrojado, no le pasó absolutamente nada, porque el Señor nuestro Salvador Jesucristo le había prometido, yo estaré contigo, Juan. Y ahora en el tiempo de la iglesia a los laodicenses el señor está buscando ministros el señor está buscando atalayas el señor está buscando predicadores el señor está buscando hombres y mujeres que salgan y den al sonido la trompeta certera hombres y mujeres que no se vendan ni se compren hombres que sean fieles a dios como la brújula al polo y si sí, él también te hace la promesa a ti. Yo estaré contigo. No temas, no temas. Por eso la cita que viene es una cita de un llamado. Miren cómo nos coloca la mensajera del Señor. Aquí los ministros de la justicia. Están simbolizados por las siete estrellas, las, cual, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales del primero y postrero. El Señor Jesucristo está familiarizado con el número de las estrellas. Y miren qué solemne y qué bendición, hermanos. Miren lo que ella dice, hablando de estas siete estrellas. Dice aquí, y esto lo quiero engrandar para que lo mires, dice aquí, él a las estrellas los llama por su nombre. Mira qué bendición, mira qué alegría, mira qué gozo el saber. Que Dios te conoce a ti, mi hermano, por nombre. Que Él sabe quién eres. Que Él sabe con qué corazón estás involucrado en la obra. Que Él sabe que puede confiar en ti para dar su mensaje. Ese mensaje que debe de ser proclamado al mundo, a toda nación tribu, lengua y pueblo, pero te hace una advertencia, me hace una advertencia, que nos mantengamos en lo que ha sido revelado y que no salgamos y seamos como aquellos falsos ministros que no están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que se levantan con teorías humanas, porque los que hacen tales obras ya la mensajera del Señor les llamó ministros de Satanás. Pero aquí estamos mirando que estos ministros, que estos hombres que están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo, dice la Revue Angel del 31 de mayo de 1887, él los llama por su nombre. Ate los lazos de las pleyades y desate las ligaduras de Orión. Y miren lo que dice aquí. Los ministros del Evangelio de Cristo son mayores bendiciones para la iglesia que las estrellas para nuestro mundo. Todos están en la mano de Dios. Él dirige sus movimientos, Él dispone de ellos en sus diferentes esferas, en sus posiciones, Él los llena de luz e influencia, Él los sostiene. Si no lo hiciera pronto se transformarían en estrellas fugaces. Ellos son instrumentos en sus manos y todo el bien que hacen es hecho por su mano y por el poder de su espíritu. Sí, mi hermano. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Mateo? ¿Quién era Andrés? ¿Quién era Felipe? Eran hombres humildes, hombres que la nación judía los consideraba iletrados, hombres que no habían estudiado a los pies de Gamaliel y que sin embargo la Biblia enseña que Cristo los llevaba en sus manos y que Cristo era quien les daba esa luz para que ellos brillaran brillaran como el sol de justicia, que Cristo era quien les daba a el consolador, al Espíritu Santo para que entendieran las escrituras y encontraran luz en la palabra de Dios y salieran a predicar al mundo. Esos ministros son los que están simbolizados en las manos de nuestro Señor Jesucristo por esas siete estrellas. Y sí, en la iglesia de la Odisea, que es la iglesia en la que estamos viviendo, el Señor tendrá sus ministros, ministros de justicia, que son los que se van a encargar de dar la última amonestación a un mundo que perece. Son esos hombres y mujeres que van a dar el mensaje de los tres ángeles, pero no van a andar predicando fechas definidas que Dios no nos ha revelado. Si tú quieres ser un ministro de Dios, el Señor te está llamando. Había una profecía también, mis queridos hermanos. Y esta profecía es la que a continuación les mostramos. Sí, ¿cuál es la profecía que está profetizada para nuestros tiempos? Mírala, aquí está. Y se encuentra en... Profetas y reyes, página 140, hablando de los ministros que un día fueron usados por Dios, ministros que un día anduvieron compartiendo la luz de la palabra de Dios, pero que al final apostataron de la fe. Miren cómo les llama la mensajera del Señor, más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Miren qué terrible, miren qué desgracia para estos ministros que un día anduvieron caminando en la luz de la verdad, conocieron al único y soberano Dios del universo, pero que ahora andan en las tinieblas y lo más sorprendente es que eran estrellas que admirábamos eran estrellas que las considerábamos que estaban en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo pero que ahora andan bajo la dirección del príncipe de las tinieblas por eso debemos de tener cuidado porque el apóstol Pablo se lo reveló a Timoteo. Sí, él se la reveló a Timoteo. Allá en su carta a Timoteo, dice el apóstol Pablo, cuando dice en el capítulo 4 y el versículo 1 de primera de Timoteo. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Sí, mis hermanos, aquí están esas estrellas que admirábamos, aquí están esas estrellas que por un tiempo brillaron, pero ahora apostataron y cayeron de la luz y ahora andan predicando tinieblas. Por eso el apóstol Pablo en la carta a Timoteo dice: Pero en el espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Miren qué terrible hombres que un día Estuvieron en la mano derecha de Cristo, pero decidieron salirse de ahí y ser guiados por el espíritu de Satanás. Y a lo largo de la historia adventista hemos encontrado que grandes estrellas se han apagado. Por ejemplo, en 1888. El Señor envió un preciosísimo mensaje por los pastores Wagoner y Jones. ¿Qué ocurrió con estos hombres? Eran estrellas que deslumbraban luz porque Cristo, quien es el sol de justicia, les daba esa luz. Y aún la mensajera del Señor escribió. Aun si estos hombres cayeran, la verdad que ellos proclamaron es verdad. Y sí, este servidor les tiene gran aprecio a los pastores Wagoner y Jones, porque fueron los hombres que Dios utilizó para traer este precioso mensaje de la justificación por la fe. Pero ¿qué ocurrió con ellos después de 1896? Poco a poco se fueron apagando a tal grado que muchos de ellos e inclusive de los que los seguían a ellos se apartaron de la fe. Otro que en 1905 era una gran lumbrera en el pueblo adventista. Y muchos fueron sanados por él. Hasta presidentes venían a visitarlo para que él los curara. Testimonios cuentan que cuando él hacía una operación en un sanatorio, dicen los testimonios que miraban. Ángeles en los sanatorios, e inclusive dicen que cuando el, pastor, el doctor John Harvey Kellogg tocaba un cuerpo se podía sentir la presencia de Dios. Pero qué pasó con él? Tristemente, se salió de la mano derecha del que estaba en la cual él estaba. Se salió de esa mano derecha y empezó a escuchar el susurrar del enemigo de las almas, Satanás. Finalmente cayó de esa luz y empezó a transmitir tinieblas a través del panteísmo. ¿Y cómo terminó John Harvey Kellogg? ¡Qué desgracia! Otro que también era un gran portador de luz como las estrellas, era el pastor Dudley Marvin Cambray, quien comenzó a dar el mensaje de los tres ángeles, hablaba de la purificación del santuario, hablaba del sábado, hablaba de 1844, hablaba del juicio investigador. Y también empezó a escuchar los susurridos del enemigo de las almas. ¿Y qué ocurrió con él? Posteriormente empezó a rechazar que había un santuario celestial. Empezó a rechazar que nada ocurrió en 1844. Empezó a denunciar que el sábado era para los judíos. Qué terrible, qué desgracia como hombres que en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo eran ministros de justicia, portadores de luz, de esa luz que emanaba del cielo y que ahora habían caído en las tinieblas. Hoy de igual manera cuántos ministros se han desviado de la sana doctrina cuántos ministros les han cambiado la interpretación a las trompetas a los sellos a las iglesias cuántos les han cambiado la interpretación a apocalipsis 4 apocalipsis 5 cuántos han salido para proclamar una hora un día un mes un año para la venida de jesús cuántos han salido que tienen la fe fecha para el juicio de los vivos, cuántos han salido para denunciar que ellos saben cuándo va a ser el cierre de la gracia, cuántos han salido para proclamar un día cuando será promulgada la ley dominical. Eran hombres que en un pasado eran portadores de luz, pero que ahora son portadores de las tinieblas, porque han salido con un mensaje que Dios no les ha dado ni les ha dicho que salgan a proclamar. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en quién colocamos nuestros ojos, porque puede ser que a la estrella que estamos siguiendo, estemos recibiendo de esa estrella tinieblas y no luz el señor te hace la invitación y te hace la invitación que viene en primera de Juan capítulo 4 y el versículo 1 cuando él dijo amaos no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus en otras palabras. No creáis a cualquier estrella que se te presente delante de ti pretendiendo tener luz del cielo. No, no creáis, sino probad los espíritus. Prueba esas estrellas si están de acuerdo a la ley y al testimonio. Porque muchos falsos profetas han salido. Por el mundo. Sí, y estamos en este tiempo. Quiera el Señor que este mensaje nos sirva para tener esas precauciones y también para animarnos si eres un laico. Si eres un predicador, si eres alguien que siente agradecimiento por ese sacrificio que hizo nuestro Salvador por nosotros en la cruz del Calvario y quieres salir a predicar su mensaje, Él te dice, no temas. Él te garantiza, yo estaré contigo. Y Él te invita a que te quedes en su mano derecha. Y que no salgas de ahí. Y que te mantengas al margen de lo que Él revele. Pero que te mantengas al margen también de lo que Él no ha revelado. Así como Dios le dijo a Adán y a Eva. De todo el huerto del árbol puedes comer. Excepto de uno. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Podían comer de todo. Habían muchas cosas que estaban reveladas a dan y a Eva, pero había una que no había sido revelado, de la cual no podía ni tocarlo ni comerlo. Así de igual manera. El Señor nos invita para ir a proclamar su mensaje. Y hay muchas cosas que nos han sido reveladas en el libro del de Apocalipsis. Pero hay muchas cosas también que en el libro del Apocalipsis no encontraremos que han sido reveladas. Vuelvo a repetir, como tiempos para la venida de Jesús tiempos para la ley dominical, tiempos para el cierre de la gracia, tiempos para el juicio de los vivos, tiempos para el para la caída de las plagas y muchos otros tiempos que hombres humanos se han levantado para proclamar lo que Dios no les ha enviado. Si Dios lo permite, en, posteriormente seguiremos estudiando el libro del Apocalipsis a la luz de la mensajera de El Señor, a la luz de los pioneros adventistas, a la luz de la interpretación historicista, y es nuestro mayor deseo invitarte. A que tomes tu Biblia, a que tomes los testimonios, que caigas en oración, a pioneros, que caigas en oración y que pidamos el Espíritu Santo para comprender estas preciosas verdades. Tal y como dice el libro de evento de los últimos días, hay una urgente necesidad para estudiar y comprender los libros de Daniel y del Apocalipsis. Y como dice Apocalipsis 1.3, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Le damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de entrar en sus hogares de haber compartido la palabra de Dios a través de estos medios de comunicación. Puede ser que nos estés mirando desde tu celular, desde tu televisión, puede ser que estés escuchando este, este audio, este video a través de otro medio de comunicación. Nuestro único deseo es, en primer lugar, llevarte a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, que tomes tu Biblia, que tomes los testimonios, que pidamos juntos al Espíritu Santo y que juntos estudiemos la palabra de Dios. Y en tercer lugar, que nos preparemos juntos para ese encuentro glorioso con nuestro amado y divino Salvador. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy conocemos quiénes son estas siete estrellas que están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Y son los ministros de justicia, los ministros de Dios que fueron enviados en sus diferentes etapas a las diferentes siete etapas de la iglesia, a Éfeso. A Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. En otro estudio continuaremos con el libro del Apocalipsis. Si te ha sido de bendición, si te ha sido de ayuda, por favor, comparte este mensaje, porque entre más compartimos, más pueblo abarcamos. Entre más compartimos, más hermanos son animados a estudiar la palabra de Dios. Así que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz a ti y a toda tu familia. Son nuestros deseos de este servidor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones y hasta pronto. Los dejaremos con este hermoso himno para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner... Oh buen maestro, despierta. Para honra y gloria de Dios. Despertemos hermanos, levantémonos, demos el mensaje afuera, a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor les bendiga.